las nuevas tecnologías son esenciales a la hora de encarar las políticas empresariales que hay que afrontar para una situación difícil como la que estamos atravesando, pueda ocupar otro mercado. Y en Granada tenemos una excelencia magnífica, maravillosa, que nos permiten poder, a través de esta página web, a través de las nuevas tecnologías, a través de esas descargas telefónicas, pues poder traer esos platos o esas sensaciones, esos olores y esos sabores. Cuando bajaba por la escalera yo me he encontrado a mi buen amigo que le decía que a mí me recordaba el sabor de la Maritoñi y del pulevín de chocolate en mi infancia. Hoy la provincia de Granada, que es abierta, que es plural, que es heterogénea, tiene desde la costa tropical hasta la altiplanicie de Bazahuéscar, pues un elenco de productos espléndidos, maravillosos, que son los que en este momento tenemos que intentar por todos los medios sacar al mercado. Un mercado que es difícil, un mercado donde, que les voy a contar a ustedes, donde la competitividad es feroz y en donde realmente ganarse y ocupar un lugar no es fácil. Nosotros tenemos la obligación, y así lo hacemos con todas las asociaciones de empresas, con la Confederación, con la Cámara de Comercio, poner plataforma, en este caso esto es una plataforma, al servicio de pequeños y medianos empresarios de la provincia de Granada, de toda la provincia de Granada, que de manera gratuita pueden acogerse a este proyecto y pueden perfectamente difundir la excelencia de nuestros productos. Y, por tanto, yo creo que eso puede propiciar que crezcan esas medianas y pequeñas empresas, que son la esencia de una sociedad moderna, para crear lo que en este momento los responsables públicos tenemos, no es una obligación absolutamente inequívoca, riqueza y crear empleo. Por lo tanto, yo creo que debemos hoy, la provincia de Granada debe felicitarse por intentar ayudar a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, y que gracias a este tipo de iniciativas, en donde nos vamos a encargar, naturalmente, que las conozca a todo el mundo cuanto antes, pues podamos poder exportar nuestros productos no solamente al resto del territorio nacional, sino al extranjero. Es verdad que es muy importante que venga la gente a visitarnos, así lo está haciendo. El viernes, como presidente del Patronato Provincial de Turismo, presentaré lo que van a ser las nuevas estrategias del año en curso, pero ya hemos visto en Fitur hace una semana los resultados maravillosos, los resultados espléndidos que la provincia de Granada, que la ciudad de Granada han tenido. Se trata de conjugar perfectamente a esas personas que vienen a deleitarse con una de las provincias más maravillosas del mundo y al mismo tiempo poder lanzar nuestros productos de una manera eficaz. Yo creo que, insisto, habéis acertado plenamente, lo habéis hecho muy bien. Creo que la campaña impacta y al mismo tiempo pone de relieve la excelencia de una serie de productos que son ingentes en nuestra tierra y que, desde luego, pues yo estoy convencido de que, como son de primera calidad, no necesitan en ningún momento cualquier tipo de menoscabo con que es producto de otro territorio, ya sea autonómico o ya sea nacional. Nosotros nos comprometimos y nos comprometemos a seguir trabajando con el tejido empresarial de la provincia de Granada, sabiendo que muchas veces tenemos grandes tesoros, pero que no lo sabemos. Siempre he oído lo mismo cuando me he sentado con muchos de los que están aquí, que no sabemos vender nuestras cosas. Yo creo que de esta manera estamos dando una oportunidad a través de esta campaña de poder poner el valor de la excelencia de lo más granadino al servicio de todo el mundo. Y hoy los tiempos avanzan, que es una barbaridad, pues hoy, felizmente, con un móvil se puede hacer una gestión y se puede comprar online pues una magnífica, exquisita miel de la Alpujarra o un queso de Alhama y del Temple, o se puede comprar un aceite de los Montes Orientales o unos magníficos vinos que cada día a día se van mejorando y son punteros ya a nivel nacional e internacional, como vimos el otro día en Huertorbega, o podemos también
vender y llevar la excelencia de todo el resto de productos que en este momento pues, tenían más dificultad de salida y que, sin embargo, ahora mismo tenemos la fortuna, insisto, con esta plataforma de poner a disposición del resto del mundo. Si con esta campaña, si con esta plataforma empresarial, si con los 50 grupos empresariales pequeños y medianos que hoy comienzan este camino, somos capaces de crear un solo puesto de trabajo, y evidentemente aspiramos a que sean muchísimos más, pero uno solo, yo creo que ya habrá valido la pena hacer el esfuerzo. Y nosotros lo que sí pueden estar absolutamente convencidos es que desde la institución provincial toda la corporación tiene un compromiso de colaboración, de esfuerzo, de ayuda para seguir estando muy cerca de los emprendedores, porque somos conscientes, absolutamente conscientes, de que para salir de la situación de crisis en la que nos hemos encontrado y en la que nos encontramos, porque vamos saliendo no con la rapidez que quisiéramos, pero creo sinceramente que ya se van viendo la luz al final del túnel, pero no es menos cierto que en ese camino nosotros tenemos la obligación de poner a disposición de nuestros emprendedores pues todos los instrumentos que tengamos los responsables públicos. Es muy difícil que desde una institución pública se pueda sacar adelante una provincia si no tiene la complicidad, en este caso, de nuestros empresarios, de las mujeres y los hombres que todos los días pues levantáis con el esfuerzo de intentar llevar vuestros productos al resto de la comunidad, al resto de España y al resto del mundo. Hace un momento, cuando entraba a la sala, pues una señorita muy amable me ha puesto un pequeño micrófono y me ha dicho que ¿a qué sabe Granada? Claro, esa pregunta es muy complicada, esa pregunta es muy difícil, porque claro, lo que es exclusivo, lo que es genuino, lo que es único, es muy difícil definirlo con una sola expresión. Granada puede saber a cielo, puede saber a sol, puede saber a nieve, puede saber a salitre de la costa tropical, puede saber a tomillo y a romero, puede saber a tantas cosas tan hermosas. A mí me recuerda en cierta medida, pienso Granada, pienso infancia, pues, huele a canela, bueno, pues no lo sé. ¿Sabe a canela? Pues no lo sé. Realmente es un complejo tan hermosísimo que es muy difícil poder determinar un sabor concreto. Lo que yo sí tengo muy claro es que la unión hace la fuerza y que si somos capaces de llevar este proyecto adelante, pues todos los productos que vosotros en este momento estáis trabajando, pues nos vamos a garantizar el hecho de que podamos crear esa potencia empresarial que necesita la provincia de Granada.